¿Sabías que muchas de las startups más exitosas de la última década no lo han petado precisamente por su tecnología? Aunque se asocia a las startups con disrupción tecnológica, las grandes startups de los últimos 10, 15 años más o menos han sido capaces de crecer más gracias a explotar vacíos legales, atajos y aras grises eh, a nivel legislativo que a la tecnología. De esta forma han podido penetrar en grandes mercados regulados, como pueda ser el del taxi, mercados hoteleros o bancarios, que de otra forma se los hubieran escapado. Este es el secreto que nadie te ha contado sobre cómo los Uber, Airbnb, Globo, incluso Meta o Amazon y muchas otras startups de las que todos hablamos han sido capaces de conquistar mercados inaccesibles para nuevas compañías gracias a explotar estos vacíos legales. Yo soy Corti y esto es Growth, el canal de Product Hackers donde te acercamos las claves del crecimiento de los negocios digitales. En el libro Pattern Breakers, Why Some Startups Change the Future, de Mike Maples Jr. y Peter Ziebelman, que por cierto, súper recomendable, pues en este libro se explora cómo los verdaderos avances en el mundo de las startups no vienen tanto de seguir patrones establecidos, no vienen de hacer lo que ya se estaba haciendo, o de mejorar incrementalmente lo, las tecnologías que ya existen, sino básicamente de romper estos patrones, ¿no? Ahí el pattern breaker, y crear algo completamente nuevo. Maples y Cyberman argumentan que las startups más exitosas, pues como puede ser Twitter o Lyft, bueno, bueno, dos ejemplos que los podríamos dejar allá a medias, pero también hablan de los Airbnb, Uber y demás, pues no solo desafían las normas del mercado, sino que también identifican puntos de inflexión o momentos críticos que les permiten cambios radicales en cómo piensan ¿no? y actúan las personas habla mucho de cómo hay determinadas cosas en la tecnología determinados puntos de inflexión que hace que la tecnología permita cambiar el cómo actúan las personas y por eso poder aprovechar no tener un producto que se aproveche de esa tecnología para surfear esa nueva ola que va a venir con ese cambio de comportamiento de las personas y si bien este libro presenta una teoría muy interesante y muchos aspectos a tener en cuenta, creo que deja de lado la verdadera clave del éxito para que muchas de estas startups hayan sido capaces de crecer a un ritmo tan vertiginoso, sobre todo a partir de, ya, pues de miles de millones de valoraciones y de facturaciones, que son cifras que requieren una gran penetración eh, del mercado, ¿no? de una llegada muchísimo más eh, masiva. Los autores se centran en innovaciones tecnológicas cuando... Crecimiento de muchas de estas startups viene de innovaciones estratégicas. Y es, yo creo, Importante entender la diferencia entre ambos puntos. ¿no? Muchas veces hablamos de eso de innovación tecnológica, refiriéndonos a la creación y aplicación de nuevas tecnologías para desarrollar productos, servicios o procesos que no existían antes. Por ejemplo, el iPhone fue una innovación tecnológica, ¿no? Es un nuevo tipo de dispositivo con una tecnología accesible y con el acceso a una App Store que te permitía instalar aplicaciones. Pues ahí hay una innovación tecnológica. Aunque en el caso del iPhone también vendrán innovaciones estratégicas. Cuando hablamos de una innovación estratégica, lo que estamos hablando ya es de cambios en la forma en la que la empresa compite en el mercado. Puede ser utilizando nuevos modelos de negocio, tenemos el caso claro ¿no? de, de Salesforce en su momento, que al final lo que hace es cambiar las reglas del juego y en, en lugar de hacer un modelo de negocio de venta de licencias on-premise y una distribución física, se va a hacer una, un, un modelo SaaS, ¿no? donde al final la gente paga por uso y la distribución del software va por Internet. Pues eso es un tipo de innovación estratégica, pero puede haber otras eh, innovaciones estratégicas que te permiten diferenciarte de la, de la competencia. Y vamos a poner, por ejemplo, el caso de Airbnb. Airbnb revolucionó el sector hotelero, bueno, pues al menos para, para la gente que, que, que duerme fuera de casa, permitiendo a las personas alquilar sus viviendas sin ser una empresa hotelera tradicional. El ejemplo de Airbnb, por ejemplo, aparece mucho en el libro de Maples and Zibelman ya que lo usan como, como ejemplo. Ellos ejemplifican que Airbnb fueron capaces de entender algunos puntos de inflexión. Que estaban llegando al mercado. ¿no? Por ejemplo, toda la parte de la sharing economy y un mayor interés de los usuarios por compartir, pero también la utilización de elementos de confianza como valoraciones, las buenas fotografías, que, que eso es verdad que Airbnb tiene muy buenas fotografías de los sitios donde te puedes alojar y, y todo este uso ¿no? de un montón de cosas de que generan confianza para suplir la confianza que generaba tradicionalmente un hotel de una buena marca. Y que evidentemente, pues una casa particular no es capaz de transmitir porque no tienes todo ese trabajo de, de, de marca de un hotel y todos esos servicios eh, añadidos. Y si bien es verdad que esto eh, consiguió, yo creo que, que Airbnb despegara ¿no? y llegara a ese nicho de gente que sí que quería, pues, en lugar de ir a un hotel, compartir una casa y vivir una experiencia. Yo creo que, que, que eso no hubiera permitido a Airbnb tener una capitalización bursátil de 70.000 millones de dólares, que es lo que tiene hoy en día y aproximadamente como salió cuando salió a bolsa. ¿Por qué? Porque se hubiera quedado en el nicho de la gente que quería compartir una habitación en la casa de alguien. Y el gran salto en el valor de Airbnb se produce cuando Airbnb consigue ser mucho más mainstream, más parecido a una alternativa a hotel. Es decir, llega a un punto donde, donde ya valoramos muchos Airbnb por lo mismo que ir a un hotel, pues gracias a la aparición de muchos micro y quizás no tan micro negocios de hostelería pequeña escala, donde tenemos a particulares y empresas ofreciendo alojamientos bastante similares a en experiencia, a lo que puede ser una experiencia hotelera, porque al final tiene una serie de servicios añadidos, porque tiene un nivel de calidad y demás. En esta plataforma. Entonces, es verdad que Airbnb eh, utiliza una serie de innovaciones tecnológicas o es capaz de, de, de ver estos puntos de inflexión, pero cuando es capaz de pegar este salto es por algo más, ¿no? Eh, de, de hecho, este algo más es meterse en un sector más regulado como es el hotelero. Y debido a este movimiento, Airbnb pues, ha, se ha enfrentado a problemas legales en múltiples jurisdicciones internacionales. Pues incluyendo ciudades y países de América del Norte, Europa, Asia y Australia. Las principales áreas de conflicto ¿no? con Airbnb pues incluyen regulaciones sobre alquileres a corto plazo, impuestos, licencias y son, son normas ¿no? que tienen que ver con, 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 con todo lo que llamamos gentrificación ciudades como Nueva York, París, Barcelona, Berlín y Tokio han implementado o propuesto restricciones específicas para Airbnb, lo que ha llegado pues, a litigios y ajustes en las operaciones de la empresa en, este, en estas regiones. Evidentemente, para llegar a este punto, potenciar su crecimiento, pues Airbnb lo que ha hecho es aprovechar multitud de vacíos legales en estas distintas jurisprudencias. Y, y de hecho lo, lo, lo que va pasando es que en cada una de ellas seguramente haya aprovechado el, el hueco que había. Pero por resumir mucho, pues por un punto principal, ¿no? Falta regulación específica para el alquileres a corto plazo, ya que en muchos eh, lugares las leyes eh, no estaban preparadas para plataformas de alquiler a corto plazo. Al final lo, lo que se tenía es un mercado ¿no? de, entre particulares muchas veces o con empresas de alquiler a largo plazo y luego los, los hoteles. Al final Airbnb entró en estos mercados y ha sido capaz de operar sin necesidad de cumplir con las mismas regulaciones que los hoteles, pues ya que no estaba la legislación pensada para, para el tipo de, de, de alquiler ¿no? que, que se encuentra en Airbnb. Luego hay un segundo punto muy importante que es evasión de impuestos hoteleros, ya que en algunas ciudades Airbnb no estaba obligado a, recaudir, a recaudar y a remitir impuestos hoteleros. Esto, evidentemente, te da una. Ventaja a los anfitriones, una ventaja competitiva porque, bueno, pues están quitando toda esta parte de impuestos que evidentemente es muy importante y aquí lo que hace es que los hoteles estén en desventaja. Y luego un gran tercer punto que sería las regulaciones de seguridad y licencias, ya que al principio Airbnb permitió que personas alquilaran sus propiedades sin cumplir con las normativas de seguridad y licencias exigidas a los alojamientos tradicionales. Evidentemente, lo que pasa es que todos estos vacíos legales han permitido que Airbnb pueda expandirse rápidamente antes de que muchas ciudades y países implementen regulaciones específicas para este tipo de plataformas. Y también esto, pues ahora veremos otros casos, ¿no? Pero, pero ejemplifica el por qué muchas de estas compañías necesitan grandes cantidades de dinero, porque al final el tema del, del time to market, ¿no? Del tiempo que, que tardan en crecer, es muy importante. Si en lugar de crecer, a escala global en menos de 10 años tardas 20 30 años además de que te surja competencia lo que estás permitiendo es que los distintos países y distintas jurisprudencias jurisdicciones se estén adaptando a, a la nueva eh, a, lo, a lo nuevo que estás trayendo al mercado y muy seguramente te bloqueen antes de poder crecer Entonces, al final se generan también que estas startups que ganan tanto dinero utilizan el dinero en su favor no al final al final se generan casi monopolios de, de, de facto por estos movimientos pero bueno, vamos a ver otros casos porque evidentemente Airbnb no es el único caso de startup que ha sido que capaz de crecer gracias a estos vacíos legales. Por ejemplo, un caso también muy conocido, ¿no? Uber y que es muy similar a muchos otros players en, en muchos países, ¿no? Uber aprovechó varios vacíos legales para expandirse rápidamente en mercados de todo el mundo. Primero, regulación del transporte, ya que Uber operó inicialmente en muchas ciudades sin cumplir con las regulaciones que son bastante estrictas que aplican a los taxis y servicios de transporte público. O sea, al no estar definido cómo se debían regular eh, las aplicaciones de transporte, pues Uber fue capaz de evitar muchos requisitos como licencias, seguros específicos y, tar y tarifas reguladas. Esto, por ejemplo, en España, creo que con Cabify fue, fue un choque bastante potente entre los taxis y todo este tipo de, de plataformas porque al final el sector del taxi tradicionalmente han, ha tenido una licencia que encima es cara, que, que bueno, que le, le, eh, le generaba un, una, una gran diferencia con tener que competir ahora con gente que no ha pagado esa licencia ¿no? el segundo gran punto Clasificación de conductores eh, a nivel profesional, si lo queremos ver. Uber clasificó a sus conductores como contratistas independientes, al final, como, como freelance, en lugar de como empleados, y esto ha permitido evitar pagar beneficios laborales, salarios mínimos y otros costes asociados con la contratación directa. Y esto es un vacío legal porque en muchos sitios, pues, pues bueno, no, no estaba pensada la, la, la legislación del trabajo. Luego lo veremos con el caso de Globo, que encima en muchos casos pues, se la han saltado. Bueno, no estaba pensado para este tipo de cosas, y de hecho se presuponía que el tipo de contratos tendrían que haber sido distintos. y un tercer gran punto no en el caso de uber son licencias municipales. Uber ha sido capaz de operar en muchas ciudades sin obtener las licencias municipales que tradicionalmente sí se requieren para los servicios de transporte. De hecho, incluso juraría que empresas de estas de, de los patinetes, como yo en el lugar desapareció, pero tenían que tener licencias al menos algunas de ellas. Entonces esto les ha permitido establecerse rápidamente antes de que los reguladores pudieran eh, reaccionar. Evidentemente. Todos estos vacíos legales han permitido a Uber escalar rápidamente y ganar una ventaja competitiva antes de que muchas ciudades pudieran implementar regulaciones específicas para este tipo de servicios. Yo creo que el caso de Globo en España es quizás de los más sangrantes, ya que no es que no se haya aprovechado de vacíos legales, sino que prácticamente ha incumplido, diríamos, reiteradamente, distintas legislaciones. Hasta el punto que su matriz, la empresa que los compró de, de libre giro, tiene reservados más de 250 millones de euros para el pago de multas en su mayoría porque globo ha clasificado a sus repartidores como por lo mismo como freelance como contratistas independientes en lugar de empleados que esto evidentemente pues, les permite evitar muchas problemáticas que sí bueno problemáticas o realidades que tienen que hacer frente a otros negocios que sí que cumplen la, la legislación. En su momento intentaron hacer pasar esto por vacío legal, cuando realmente en otros sectores estaba claro, pero llega el gobierno, saca una ley para ellos básicamente la ley Rider, y ahora así, pues tenemos a la gente de Globo que siguieron haciendo un hordago a lo grande y siguen eh, pagando multas. El caso de Rap en América Latina es similar, aprovechó la falta de regulación en varios aspectos, como el uso de motocicletas para entregas de bienes y servicios financieros, operando en un área gris en términos de regulación laboral, fiscal y de transporte. Tenemos otros casos como el de Mercado Libre operando en México, que ha utilizado estrategias para operar como intermediario financiero sin ser un banco formalmente. Por ejemplo, con sus servicios de mercado pago, ha ofrecido créditos, pago de servicios y otros productos financieros bajo un marco regulatorio pues, menos estricto del que los bancos tradicionales tienen en México. Y esto le ha permitido crecer rápidamente en un entorno regulatorio menos restrictivo hasta que, evidentemente, el regulador eh, se adapta. Otros players tecnológicos que vienen de otras décadas anteriores también han explotado estos blue holes. ¿no? Por ejemplo, Amazon ha aprovechado varios vacíos legales para expandir su negocio de manera rápida y efectiva. Punto número uno evasión de impuestos de ventas, ya que durante muchos años Amazon evitó recaudar impuestos sobre las ventas en muchos estados de los Estados Unidos al operar sus almacenes en ubicaciones estratégicas, lo que les permitió ofrecer precios más bajos y ganar cuota de mercado. Esto viene porque en Estados Unidos cada estado tiene una serie de impuestos distintos y aquí por pues, evidentemente Amazon fueron muy espabilados para encontrar ese hueco vacío legal para poder operar con, con costes más bajos. También, clasificación de trabajadores, esto les pasa a casi todas, que, que utilizan mucho mucho freelance eh, de, de forma encubierta, y en el caso de Amazon, pues ha llegado a pues, tener prácticas monopolísticas en comercio electrónico. ¿no? Y que aprovechando por un lado la falta de regulación específica para plataformas digitales, Amazon ha pues utilizado su poder de mercado para imponer condiciones a vendedores y proveedores, lo que eso ha llegado a puntos bastante eh, extremos. De hecho, en muchos casos Amazon han, históricamente ha vendido pues, bajo coste o perdiendo dinero, ¿no? lo cual en sectores otros sectores regulados, yo qué sé, pues con alimentación o demás, hubiera sido acusado, si hubiese sido una gran empresa en ese, en ese sector, hubiera sido acusado de dumping y, y hubiera tenido consecuencias legales. De alguna forma u otra, Amazon se ha ido escapando, pero evidentemente estos vacíos legales le han permitido a Amazon crecer y consolidarse pues, como líder del comercio electrónico global de una forma que, siendo hecho de forma mucho más purista, no hubiera sido capaz. Tampoco se nos va a escapar Meta, anteriormente Facebook, que ha aprovechado varios vacíos legales para expandirse y mantener su dominio, ¿no? Por un lado, eh, toda la evasión de, bueno, todos los temas de publicidad política y de datos y, y transparencia, que aquí, pues bueno, ha habido muchísimos litigios, ¿no? En el, en el caso de, de, de Facebook, ya que se ha demostrado con utilizado los datos recogidos por los usuarios, con los usuarios, de una forma, pues. Eh, cuando menos cuestionable, ¿no? Y en, en todo este respecto, pues eh, Facebook seguramente ha sido el, el ejemplo eh, que ha enseñado la necesidad de tener regulaciones publicitarias más fuertes, porque aprovecharon la falta de regulación específica sobre publicidad digital y política, permitiendo anuncios dirigidos y a menudo no tan transparentes. También protegiéndose ¿no?, gracias a la sección 230 de la ley americana. Eh, que, que, bueno, que es una eh, sección que viene sobre la decencia de las comunicaciones en Estados Unidos, pues se amparó en todo eso para... Evitar ser responsable de todo el contenido generado por usuarios, permitiendo la difusión masiva de contenido sin asumir responsabilidad legal directa, que es algo bueno que podemos asumir como que, como okay, pero evidentemente es un vacío legal que, que le permite tener un impacto pues, que a medios de comunicación u otro tipo de plataformas no se les eh, permite. ¿no? Y en el caso también de Facebook Meta y de los grandes de, de toda la parte tecnológica pues una minimización de las obligaciones fiscales, ya que utilizan estructuras fiscales complejas para minimizar impuestos en diversas jurisdicciones. Y todo esto no quiere decir que esto que hagan las startups esté bien o esté mal. En muchos casos el tiempo acaba poniendo las cosas en su lugar y están saliendo sentencias y, y legislaciones claras que dicen que hay algunas cosas que están mal, ¿no? que, están, que son ilegales y no, y no hay que hacerlas. Pero yo creo que nos, nos permite entender varias cosas. Lo primero que las startups no son seres de, de luz y que de, de esas visiones maravillosas y de vamos a arreglar el mundo a la realidad, hay un salto muy importante y al final pues, los intereses económicos, tanto de... Los equipos de estas compañías, al final de los fondos de inversión y del contexto en el que se encuentran, pues a de que al final vayan empujando, empujando y para poder llegar a un más market, pues tienen que acabar encontrando estos vacíos legales que les permiten llegar a los grandes océanos de usuarios. Porque en muchos casos empiezan en un nicho y mientras están en ese nicho, pues bueno, no existen tantos vacíos legales, crecen. Lo que pasa es que llegan a un techo. El techo es, pues que al final ese nicho eh, está soportado por una demanda muy pequeñita, que es la, la demanda de esos early adopters. Cuando se quiere ir a un mercado más masivo, ese mercado muy seguramente estará muchísimo más regulado y ahí es donde estos gigantes tecnológicos o antes incluso de ser gigantes tecnológicos están siendo muy buenos en encontrar esos lujos, o vacíos legales que les permite entrar. Evidentemente esto luego tiene un impacto en la economía y en la en la regulación que lo vamos viendo con el tiempo en muchos casos todavía no, no hemos llegado hasta ahí pero, pero evidentemente eh, todo esto impacta ya que no permite competir a otros players más pequeños negocios tradicionales no pueden competir con las mismas reglas del juego y en muchos casos se quedan eh, fuera de juego contra contra estos auténticos expertos de la parte de los vacíos eh, legales también esto genera pues evidentemente prácticas mmm, como poco cuestionables a nivel eh, competencia creando ventajas desproporcionadas para las startups que entran, bueno, que son capaces de llegar a estos vacíos legales hasta el punto yo creo que claro que que eh, acabamos encontrando que el, ese acceso a grandes cantidades de capital que tienen algunos de estas startups, gracias a, al trabajo, evidentemente de sus fundadores y, y de sus CEOs, levantando capital, una cosa no quita la otra, pero bueno, tienen esa capacidad y esa capacidad les permite tener muchísimos recursos que les permite enfrentarse a, a este crecimiento, pues bueno, saltándose estos eh, vacíos legales, ¿no? Aprovechando estos vacíos legales. Que cualquier otra compañía no aprovecharía porque no tiene los recursos para luego poder poner un equipo pues, de abogados a que a que les defienda. Y esto, evidentemente, crea una situación competitiva compleja, porque eso, o tengo capacidad de levantar mil, cientos o miles de millones, evidentemente, estoy pues, eh, no pudiendo competir con todos estos. Y luego hay una capa también de impacto social, ¿no? Al final de todo esto acaba pues impactando en el mercado, bueno, en, el, en la sociedad en la que vivimos. El, el caso de los riders es evidente, ¿no? Es decir, el cómo acabemos regulando todo este tipo de, de cuestiones laborales va a, a permitir o no permitir que pasen determinadas cosas. Tener, pues, trabajos más o menos dignos o tener más o menos acceso al trabajo. Yo aquí no me meto en qué es bueno o qué es malo, pues tampoco los que lo tengan. Tan claro, te mis propias ideas, evidentemente, pero sí que es verdad que al final cuando se empujan tantos estos vacíos legales por esa capacidad ¿no? que tienen de, de litigar ¿no? y de meter a abogados y de defender sus posiciones estas empresas, acaban haciendo un, un empuje de, de, pues, de las leyes sociales y de cómo está la sociedad. Yo creo que también es muy importante con todo esto que... que como fundador de startup, ¿no? Es decir, cuando, cuando tú te planteas un negocio, también que entiendas cuáles son los vacíos legales eh, que, te, que puedes aprovechar. Evidentemente, muchas veces estos vacíos legales no son cosas negativas. En muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, todos los vacíos legales en temas bancarios pues han sido aprovechados por FinTech, que ahora están mejorando, evidentemente, el acceso a la bancarización en todos estos países. Es decir, están consiguiendo algo positivo y, y, y los países están refrendando luego que esto pase. ¿no? Cuando tenemos un vacío legal, lo que pasa es que evidentemente si lo explotamos no sabemos dónde vamos a, a llegar. Creo que si se explotan de una forma ética y aportando valor, acabamos en un punto que es bueno para todos y al final el, el regulador eh, lo, va, lo va a empujar, lo va a aprovechar y cuando lo que estamos haciendo es algo que, que solo beneficia a unos pocos, pues muy seguramente el regulador lo va a tirar para atrás. Y evidentemente esto depende de cada uno de los reguladores. Y las eh, jurisdicciones en los que nos, nos encontremos. Aún así, es importante entender estos vacíos legales porque al final es lo que nos permite encontrar innovaciones a nivel estratégico y no solo tecnológico, como hablábamos. ¿no? Estas innovaciones estratégicas van a tener que ver con el modelo de negocio y también con estos vacíos legales que podamos empujar. Espero que te haya parecido interesante ¿no? este enfoque de cómo estas startups en los últimos 10-15 años cada vez más aprovechan estos vacíos legales para, para crecer a lo bestia eh, y bueno y nos seguimos escuchando en este canal si no estás todavía suscrito suscríbete al podcast suscríbete a nuestro canal de youtube a nuestra newsletter lo tienes todo en las notas de, de este contenido un abrazo